en la casa un perro abandonado. Señor. Un pobre perrito que se enredó, señor, en los cables de la luz. Vengo muy feliz como para hablar de esos temas que no le importa. Son desagradables. No, claro que me importa, porque yo soy de la, de la sociedad, de la protectora de animales. Y ese pobre perrito está abandonado cerca de 10, 12 horas diarias. Señor, pues, escúcheme, voy a hablar muy seriamente. Con eso no se juega. ¿Usted trae la gata aquí? No, ¿verdad? ¿Eh? ¿Usted trae a su gata aquí? Pues es que... No, señor, es un tema muy serio que creo que ya lo aclaré en mis redes sociales y no tenemos nada. Sí te dolió, ¿verdad, que te dijeran? No, no me dolió, señor, pero es algo serio. Yo nada más quiero decir una cosa. No sabes lo que invierto. Ah, me chapolé. Yo nada más quiero decir una cosa y lo voy a decir real y es totalmente de mi sinceridad y lo voy a decir en serio. No hay persona que adore a su perro que es Gabriela. Ama a Romeo como tienen idea. Es lo mejor que le pudo haber pasado que le hayan regalado ese animalito. Digo, ustedes comprenden y comprenderán que hay una señora que se encarga de limpiezas y demás y que es lógico que un animalito no, animalazo, porque su raza es San Bernardo y son de los perros más grandes que podemos tener en la vida. Pero no tienen idea el trato y el cariño y el amor que le puede tener Gabriela a su perro. Y lo digo de verdad, honestamente, y lo digo con toda la sinceridad, porque yo la veo como ama a Romeo. Y se desvive por llevarlo al veterinario, lo lleva a que lo bañen, lo lleva a que lo atienden y todo lo demás. Lógico, es un cachorrito que, lógico, que tiene que divertirse y entretenerse. Y probablemente ha de haber jalado un cable o lo que sea, así que no estaba en su mano y en todo. Pero está muy bien atendido. Entonces, por favor, las personas que están tratando de hacer ese tipo de comentarios o hacer ese tipo de que se trate de hacer viral, es una vil mentira. Y se los digo yo, que yo he visto a Gabriela cómo ama a su perro y cómo trata bien y cómo lo cuida a su perro y que siempre está pendiente y lo saca a pasear y saca a hacer sus necesidades. Lógico, no recoge el cochinero. Porque y son dos cochineros. Claro que sí. Y son dos cochineros, el de ella y el... Toda la tarde y en la noche llego y él empiezo a limpiar y todo lo apapacho, se duerme conmigo. O sea, todo súper bien. Pero hay gente que él lo ve de afuera. O claro. Sea, nada más ve algo y ahí está, pobrecito, no, y no lo cuida. No, pero no ven apapachado. En verdad lo de... Por ejemplo, ahorita le dice, le están dando de comer y ahorita está haciendo la poposita aguada. Cuando él tiene una disciplina, él tiene sus horarios, claro. Él tiene su comida, oiga, los sí. Días que tiene que comer, o no, sea, las no. Veces que tiene que comer. Ahora, ojo, porque de verdad hay gente muy mala que puede estar hasta la comida envenenada. No, y lo hace porque, ay, pobrecito, no ha comido. ¿Y tú no cómo sabes que no ha comido? Es una mentira eso. Prefiere Gabriela así como está de enclenque, flaca, totalmente toda amolada, con las piernas chuecas y demás, no quitarse el alimento. Señor. ¿Quién es este cadáver? No es necesario que me ayude. No, no es necesario. Si usted la ve totalmente toda enclenque, que supuestamente... Bueno, si usted ve a este señor viejito, arrugado, panzón, aguado, feo, ya a punto de morirse. Espérame. ¡Sí lo quiero! ¿A mí? Lo adoro con todo mi corazón. ¡Qué bueno que me quieres! Sí, señor. Si me dieras, dirías cosas de mí. ¡No!